buenas tardes para todos. Arrancamos un nuevo Distintos Parecidos. El Distintos Parecidos del viernes en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y si yo les digo que vamos a hablar de la banda más influyente del rock, del pop de América Latina, si yo les digo que vamos a hablar de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, claramente ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Soda Stereo. Le vamos a dedicar este programa a esa banda influyente que traspasó fronteras, que traspasó generaciones, que tiene un sonido de hace 30 años. Podemos hablar del origen de Soda Stereo, pero que al día de hoy lo escuchamos y sigue siendo tan moderno, tan actual. Bueno, ¿qué significó Soda Stereo en la historia de la música, no solamente en la Argentina? Vamos a presentar de esta manera el programa para deleitarnos durante una hora y meternos en la historia de lo que fue Soda Stereo. Bienvenidos. Signos es, bueno, obviamente siempre te pasa con el último long play que de alguna manera cuando sabes que lo que hiciste es mejor que lo que venías haciendo y cada vez más transgresor con vos mismo y con lo que la gente espera de vos, y aún así el disco tiene éxito y sus temas son conocidos y aplaudidos y no sé, como ayer. Bueno, y tú sabes que esos se agotaron, los primeros cassettes, la primera edición de cassette se agotó también en Chile como ocurrió en Argentina. Claro, yo creo que se produce un fenómeno de inercia sin duda a través de las ventas de los empresas anteriores, pero estoy convencido que, y no es un cliché porque siempre lo es hablar del último long play, creo que es el disco en donde más música pusimos y es uno de los discos más nuestros, te diría. Yo creo que se trabaja muy espontáneamente, muy libremente, cada uno deja en un tema lo más que puede y lo que tiene y lo que siente, ¿no es cierto? No hay una cosa, una dirección que se quiera tomar exacta, una cosa así. Tengo una buena canción para cantar, ¿eh? Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Con el tiempo uno fue redescubriendo su propia historia y lo que fue pasando también fue con las nuevas generaciones, ¿no? Hoy hay chicos que obviamente nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de vernos en vivo y que son absolutamente fans, ¿no? 11, 14, 15 años con remeras. Y son justamente, ayer hablaba justamente con un amigo de eso, los más chicos son los que por ahí más les interesa tener, por ejemplo, el disco original, la remera. Es póster. Sí, es muy, muy loco, ¿no? Como de una generación tan digital valoran tanto las cosas originales de la banda. Y bueno, ahí viene Gustavo a tocar, viene Calamaro, hacemos una presentación en televisión, en Canal 9, así con esa formación, y tratamos de seguir adelante. Calamaro recibe la oferta de ir a Los Abuelos de la Nada, se me va, y el viejo tecladista nos pone una demanda de que no podemos utilizar el nombre porque lo había registrado. Entonces eso ya frena un poco todo y desarma a Morgan. Ahí me quedo con Gustavo, obviamente con Gustavo nos tiene una experiencia fantástica, queríamos seguir tocando juntos, era lo que queríamos seguir haciendo, así que me voy de vacaciones con él y empezamos, en esas vacaciones empezamos, él sobre todo tuvo la idea, a fantasear con la idea de volver a Buenos Aires y hacer una banda que hiciera temas propios. Totales.
No hace falta más presentación que la que hicimos ahí con ese clip de inicio, que ya acá el comentario entre los invitados que los voy a empezar a presentar ahora fue ya me emocioné, y sí, claramente, y yo tengo que decirlo de esta manera, a mí se me pone la piel de bostera, no voy a decirlo otro. Los voy a presentar, está con nosotros Pau Esparta, muchas gracias Pau por estar presente, no, comunicadora social, seguidora de Soda Stereo desde chiquita, los conociste, bueno, ya vamos a estar hablando de eso, muchas gracias Pau. No, gracias a ustedes. Está con nosotros Leonardo Cortés. Debo muchas gracias, él es tecladista de la banda Mimesis. Muchas gracias por estar presente. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Ringo Obregón, también presente con nosotros, licenciado en comunicación social, actualmente trabaja en Vorterix Mendoza y es especialista en la cultura del rock, ¿podríamos decirlo? Podríamos decirlo. Gracias Ringo por estar presente. Por favor. Y también está con nosotros David Levy. David, gracias por estar presente. Vocalista y guitarrista de la banda Mimesis, pero también desde muy chico seguidor de Soda Stereo y aparte, tocando el bajo, tuviste tu primer banda de cover de Soda. Tuve mi primer banda de cover de Soda tocando el bajo a los 15 años. Bien. Y fue todo, digamos, bastante improvisado, porque tengo que tocar la viola. Vi un aviso en el diario. Sí, chicos, el diario. En esa época había avisos. Y vi que necesitaban un bajista para una banda cover de Soda. Fui a la casa, me encontré con mis amigos, que ahora son mis amigos, y desde ahí empezamos a tocar y no paramos durante 5 o 6 años. Bien. Y después me cruzo con Leo, que era la competencia, ahora somos amigos, que tenía Claro Oscuro, otra banda cover de Soda. Bien, y pasaste por Claro Oscuro. Bueno, Semicírculo era la banda... Semicírculo era nuestra banda, Claro Oscuro era la de Leo, que también estuve tocando con ellos, Boca Negra. Bueno. Primero, sí, Raúl Aguilera, es el papá de todos nosotros. Bien. Y nada, hermosa experiencia. Muy Nos bien. Vamos a meter en eso también, pero quiero quedarnos con un comentario que hicimos mientras estábamos viendo el clip de inicio, que tiene que ver con este gracias totales tan, tan mítico, ¿no?, de Soda Stereo. ¿Qué tenés para decir de eso? Espero que la memoria no me esté fallando, pero yo según tengo entendido, o sea, según me acuerdo, yo fui a ver la despedida de Soda del 97 a Chile, ¿no? Bien. Que fue ya de por sí un evento increíble, porque fue en el Estadio Nacional y fue 2 años después que los Rolling Stones, y era muy, pero muy grande la diferencia de fervor que había con Soda comparado con los Rolling Stones, incluso en la cantidad de gente. Con Soda explotaba y en el caso de los Stones podías estar tranquilo. O sea, los Beatles estaban debajo de Soda, en Chile era increíble. Y cuando se despidió Cerati, que termina, yo recuerdo, nunca lo chequeé en un DVD o en no sé dónde, que Cerati dijo gracias totales y me quedó como la frase como que espontánea, y después lo repitió en Buenos Aires y ahí esa es la grabación que todos vemos de él. Diciendo gracias totales. En el 2007, estamos en un día como hoy, empezaba justamente esa gira de Me Verás Volver, después de 10 años de haber estado separados, vuelven a los escenarios en esa gira de Me Verás Volver, en el Monumental, el 19 de octubre, así que bueno, tiene un contexto este programa también para de efemérides. Así que bueno, para después meternos en la historia, empecemos a hablar un poquito de lo que es Soda en general, ¿no? ¿De qué significó Soda en la historia de la música, podríamos decirlo? ¿Te animás, Pau, a contestar esa pregunta? Bueno. me parece que, bueno, como bien dijiste, fue una de las bandas más influyentes, y no solo en Argentina, sino que traspasó las fronteras y llegó a Latinoamérica de una forma bastante rápida. Ya, digamos, con el segundo disco que ellos sacan, empiezan como toda una gira por Latinoamérica y empiezan a hacerse bastante conocidos y a nivel masivo. Y fue también lo que se llamó la sodamanía, digamos, que se decía, se la comparaba con los Beatles. Tuvieron mucho fervor en Chile, en Perú, en Colombia, y eso fue como muy rápido, en muy poco tiempo, muy rápido. Entonces fue como que pegaron fuerte, digamos. Y yo creo que eso, bueno, después se fue como aumentando al nivel también de los discos que fueron sacando también, como cada disco mejor que otro, digamos, y cambiando también el nivel musical, o sea, como ellos mismos superándose en lo que hacían. Entonces, nada, como que eso también quebró mucho lo que era el rock nacional por ahí y superó, digamos, todo lo... Bien. Ringo, ¿qué significó Soda en la historia de la música? ¿Qué significa en realidad? Para mí Soda significó un gran cambio en la historia de la música argentina y de Latinoamérica.
En el caso de Argentina, porque estaba dentro de la camada de bandas que salen post-Guerra de Malvinas y que de alguna manera querían algo nuevo y hasta como que criticaban a los héroes de nuestro rock. O sea, Charlie estaba con Cerú, o estaba empezando su carrera solista, Spinetta estaba con Jade, muy jazz rock, y ellos venían a que bailemos, hay que divertirse, hay que salir, hay que... la dictadura está bien, fue lo que fue, pero también tenemos que ahora empezar un nuevo movimiento. Y estaban acompañados nada menos que un par de años antes por Virus y después toda la camada de bandas de pop divertido que eran Soda, Los Abuelos, Los Twist, Suéter, otra banda que quedaron medio en el olvido y demás. Pero claro, eso quedaron en el olvido, por ejemplo. Pero, y bueno, y ese cambio musical en pocos años, como bien decía Pau, se trasladó a toda Latinoamérica. Lo mismo hay que ser justo y decir que el rock argentino fueron varias las bandas que triunfaron en Latinoamérica. Lo que pasa es que quedaron como figuras los Soda, pero los mismos Enanitos Verdes acá de Mendoza, Hit, todas esas bandas, Los Violadores mismos les iban muy bien en Perú, en Colombia, en México. Y nada, fueron un cambio a nivel Latinoamérica porque, por ejemplo, bandas como Café Tacuba, Molotov, Aterciopelados cuentan que los primeros shows que vieron ellos, Julieta Venegas, de rock en español, fueron de Soda Stereo. Y eso hizo que ellos quisieran formar sus propias bandas. O sea, fueron como pioneros en Latinoamérica en el sentido de que, así como muchos de los músicos de los 80 escuchaban a Charlie Spinetta y formaron sus bandas, eso pasó con Soda, con otras bandas de Latinoamérica. Y fueron muy, muy avanzados en cuanto a estética, a vanguardia, a sonidos. Rompieron ahí también, fueron rompieron todo, desde la presentación del disco, del primer disco, el que tiene el nombre de la banda, la presentación para la prensa fue en un Pampernick, uh-huh. que era como un local de comida rápida de la década del 80, que es como un McDonald's. Entonces los tipos ya se concebían como un producto, ¿entendés? O sea, tenían otra visión. La idea, claro, tenían la idea de eso. Incluso hicieron un clip antes de tener el disco. O sea, hay un tema del primer disco de Soda con sonido de demo que tiene un videoclip que en realidad lo hicieron porque Alfredo Lois trabajaba en una empresa de cable de esa época y durante los fines de semana le robaban las cámaras y filmaban y después las volvían al lugar. Como si alguien se mete acá a señalar los fines de semana va a hacer la VIP y después la devuelve el lunes. Tenemos que robar algún canal de televisión. Bueno, muy pronto Mimes y sacando su mano. Y después, en cuanto bueno eso de los videoclips, que en un principio puede sonar muy primitivo, después, nada, con ese famoso videoclip de cuando pasa el temblor en Jujuy, así que como que siempre fueron muy avanzados en cuanto a estética, vanguardia, tenían ahí diseñador, iluminador, cosa que antes era como impensable en el rock argentino, hasta era mal mirado. ¿Era mal mirado eso en Soda? O sea, digo, en general, el ambiente. Puede ser, pasa eso, cuidaban mucho su imagen y por ahí otras bandas por ahí no le daban tanta cabida a eso, digamos, pero... Bueno, Sumo era un ejemplo de... Los peinados, bueno. Todo, cómo se peinaban, todo su onda de Cure, ¿viste? Por ejemplo, más en lo que fue Signos, tenían toda una estética, una presencia, le daban mucha bola a eso, a la producción, a la escenificación, digamos. Un nombre de marca para cada disco, ¿entendés? Claro. Para cada disco hay marca de Soda Stereo que era lo que se utilizaba según el disco. Eso también era muy... avanzado y también generaba algunas críticas. Es más, yo, como señor grande que soy, me acuerdo que cuando escuché por primera vez el disco de Soda Stereo en vinilo, lo trajo mi primo, no me gustó. O sea, yo escuchaba a Charlie, Fito, Spinetti y decía, plástico se le decía. Era como la crítica que se decía, era que eran como muy, muy pop comercial o plástico. Pero bueno, estamos hablando del disco Soda Stereo del 84, hoy cantamos Trátame Suavemente como así. En esa época, Sobredosis de TV era como el hit de ese disco. Bien. ¿Qué le sumarías a esto que estamos diciendo de Soda, ¿no? Esta descripción que estamos haciendo, desde lo musical también? Yo creo que en lo musical Soda le ha enseñado a todos. Hay un nivel de producción enorme. Enorme el tema de los acordes, que siempre lo analizamos con Leo, de las novenas, de las séptimas, bien de Spinetta. En las teclas siempre al frente, cómo cuidaban cada detalle, las letras,
Había un laburo muy grande, muy grande. ¿Se puede decir que en algún punto Soda profesionalizó el rock en algún punto? En esto de tener en cuenta tantos detalles. Y yo creo que por ahí venía la mano en cuanto decís que eran un poco mal mirados. A ver, era como que tal vez los ponían como en la postura de caretas, como los pondrían ahora, tal vez. Claro. Alguna banda que puede llegar a hacer eso. O sea, los tipos eran profesionales de verdad, se preocupaban por un montón de cosas que tal vez muchos músicos de la época dejaban de lado o no le prestaban la atención que eso requiere. Y hoy por hoy se ve el trabajo. Yo veo en muchas bandas de acá que se han empezado a preocupar en todos esos detalles, ¿no? O sea, no solamente en vamos a tocar y vamos a tocar, sino, bueno, a ver, si hay que hacer una entrada desde un diseño, desde cómo nos vamos a vestir o qué luces hay o este es el rider que nosotros necesitamos para sonar bien o hay un proyector, bueno, pongamos visuales. O sea, hay una preocupación o una ronda de prensa previa al show. Hay todo un despliegue que yo creo que ellos por ahí en ese tiempo hacían y la gente por ahí decía que les pasa a estos pibes, ¿entendés? Claro, pero sí. Era la manera correcta, claro, de encarar las cosas. O sea, yo no escuchaba Soda, conocía los temas que conoce todo el mundo. Versión americana de música era ligera. Muy chico, tenía también 14, 15 años y me hago amigos de Pablo e Iván, que fuimos los que formamos Claroscuro, y ellos me decían, hagamos una banda, salgamos a tocar. Ellos eran fanáticos totalmente de Soda, ambos, y me dijeron, hagamos una banda de Soda. Y yo les digo, bueno, que yo tocaba la guitarra. Me dice Iván, consigamos un bajo, toca el bajo, y sacate, me acuerdo que sacamos 8 canciones y fuimos a tocar un cumpleaños. Y dije, bueno, y cuando empecé a escuchar las canciones, yo no tocaba el bajo a todo esto, un loco. Me consigo un bajo, me pongo ahí a indagar y cuando empiezo a escuchar las canciones digo, wow, qué loco, porque componían como desde otro lado. Yo en esa época ya escuchaba bastante música, pero me llama la atención porque componían como desde otro lado y me empezó a llamar la atención. Yo me imaginaba el bajo como... En quinta, claro. Claro, acorde y quinta. Un instrumento que acompaña, sí, sí, sí. Y de repente el bajo de Zeta era como... Era un instrumento más que estaba ahí jugando un papel re importante. Entonces dije, ¿qué loca esta banda? Y ahí empecé a escuchar. Y dije, mientras más escuchaba, peor. Y después empecé a escuchar Cerati y dije, este tipo es lejos un distinto. Sí, analizar a nivel musical es así. A ver, sos tecladista, con Soda, de teclados vas a aprender un montón de cosas. Sos bajista, de lo que dice el Leo, los riffs, las canciones son increíble. Excelentes. Sos cantante, también. Sos violero, sumamente. Ahí hay un gran la cantidad de pedales y cosas que usaban. Estuvimos con Baracus hace poco, que era el asistente de él, y nos contaban todos los equipos, las pedaleras, las raqueras que usaban, los amplificadores, cómo los ponían. O sea, para cualquier músico es una gran escuela. Para estudiar ahí, sí, de ponerse, sí, de cabeza. Bueno, vamos a seguir hablando de Soda Stereo, nos vamos a dar este gusto. En el próximo bloque nos vamos a meter más en la historia, cómo surgió esta banda, cómo se juntaron, ¿sí? Gustavo, Zeta, cómo llegaron a Charly Alberti también. Bueno, en el momento en el que surge también, ya Ringo algo nos contaba, ¿sí? El momento político-social que se daba en la Argentina y ellos surgen ahí. ¿Qué generaron de esa manera disruptiva? Bueno, nos vamos a meter en esa historia. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más distintos parecidos. Estéreo, no hace falta presentar mucho más de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de música, de estilo, de look, de formas de hacer rock, ¿sí? De formas de romper con la historia, si se quiere, ¿sí? Con esto que les decía, disruptivo en el momento histórico que surge, ¿sí? Soda Stereo. Y ahí quiero ir, ¿cómo se origina Soda Stereo? Soda Stereo, ahí tal vez Pau seguramente me pueda ayudar, que tiene como más detalles, pero... se origina de que se iban al mismo club, ahí al club de River Plate, ahí en Núñez, que es el barrio de siempre de Cerati. Y a Charly Alberti le gustaba la hermana de Cerati, que creo que vino al homenaje, ¿o no? Claro, en realidad. Y no sé qué, le sacó el teléfono, pero la chica no estaba ni no interesada. Le daba bola, ¿no? Y le llamó varias veces y la piba le dice, bueno,
acá tengo a mi hermano que es músico, te paso para que hables con él. Así claro, como claro. Con él. Y empezaron a hablar y quedaron de juntarse a tocar. Y Gustavo y Zeta se conocían de estudiar publicidad. Ajá, en la facultad. Y a partir de ahí empieza la idea. Pero me parece que es como muy significativo que los dos hayan sido estudiantes de publicidad. Claro. O sea, porque se concibieron ya desde sí como un producto. Y también me causó mucha gracia leyendo una de las biografías que hay, que a Charlie Alberti le pidieron que se corte el pelo para poder integrar claro. la banda. O sea, cuando se juntaron la primera vez le dijeron, puede ser, pero queremos con el pelo corto. O sea, sí. porque el pelo largo en esa época daba como hippie o del claro, rock querían... argentino de antes. ¿Entendés? Entonces una de las condiciones que le pusieron fue esa. Y nada, ahí ya empezaron a tocar, empezaron a hacer el circuito de pubs, que nada más y nada menos lo compartían con Los Redondos, con el Sumo. Pero eran lugares para 50 personas, el Café Einstein, todos esos lugares. Incluso Lucas siempre era como... Tenía como buena onda y mala onda a la vez con Gustavo. Le tiraba palos y a la vez también se conocían de cruzarse. Y qué sé yo, decía, no sé por qué la compañía contrató primero a Soda si nosotros llevamos el doble de gente. Así tiraba cosas así como palitos siempre para eso. Y después fueron creciendo. Lo mismo el primer teatro, eso también es como... Hay como dos cosas para marcar interesantes de lo que era el rock de esa época. Primero que había productores que invertían. O sea, el primer teatro que hicieron ellos fue en el Coliseo y regalaron muchas entradas porque no llegaban a vender la cantidad de entradas que se necesitaba. Pero necesitaban presentar a Soda para la prensa. Que toquen bien, con buen sonido, en un teatro, que vayan los periodistas. O sea, que la banda se conozca. Y en esa época también el crecimiento iba mucho de la mano de un disco por año. Ahora es algo impensable. Bueno, dividido saca disco cada 8 años, ¿entendés? O sea, pero era como... Yo me acuerdo que vi las presentaciones, era disco y gira por año. Yo vi, por ejemplo, en el 87 la presentación de Signos en Neuquén, que ni siquiera es como una de las provincias grandes, giraban por todo el país. Claro. En el 88 Doble Vida y en el 89 o 90 Canción Animal. O sea, era disco y gira por año. Entonces la banda iba creciendo en cuanto a todo, en cuanto a sonido, en cuanto a cantidad de público, y a la vez hacían gira. Vos no lo podés creer ahora el nivel que había en esos años de cómo en un año vas a hacer tremenda gira, vas a sacar un disco, vas a tener tiempo para componer. Y todos para discos que el disco, con hit. Y todos claro, discos, claro. grandes discos. Cada disco mejor, uno mejor que otro. Y digamos. Cambiando. La cabeza increíble. De Cerati, impresionante. La cabeza de Cerati. Hay una grabación muy linda que se consigue en internet, que es de un toque de ellos en Perú, año 86. Ya tenían el primer disco, pero el disco les quedaba chico, o sea, porque improvisaban mucho sobre el disco porque ya querían hacer otro tipo de música, ¿entendés? O sea, los tipos como que siempre iban como un paso adelante. Y Cerati siempre, que eso es algo muy marcado, siempre con el oído a lo que estaba pasando afuera musicalmente. Sí, tal cual. Ustedes lo ven en el primer disco, sí. con The Police, después en la época de No Necesito Verte para Saberlo, con lo que pasaba en Manchester. O sea, siempre con una siempre un muy oído adelantado en, sí, sí, sí. en lo que estaba pasando. En un momento donde no habían redes sociales, claro, no había YouTube. Música. O sea, era muy difícil. Eran otras las formas de comunicación y de llegar al público. Tenías que llegar para que te escuchen, digamos, directamente, digamos. No había forma de... Adelantados con Dinamo. Bueno, Dinamo rompió, quebró sí. después. Como que hubo varios quiebres también. O sea, después de Ruido Blanco empiezan Doble Vida. Bueno, un disco producido por Carlos Alomar. Después Canción Animal, que fue como el gran disco. ¿Fue el disco de consagratorio de Soda? No sé si consagratorio, pero sí fue un disco como uno de los más vendidos, creo claro. yo. Y el menos vendido fue Dinamo, que a los músicos es el que uno de los que más les gusta, sí, o el que más les gusta, claro, y fue el que menos vendió de Soda. Claro, porque rompieron era muy eso. Avanzado, como que, no, era, bueno, era, yo creo era, que la gente época, en ese momento sí. no lo debe haber entendido no, un poco. Claro, totalmente. No, y no Bien. Se quedaban en la comodidad, digamos, era eso. Hicieron eso, Canción Animal, y después rompieron todo con Dinamo y bueno... Al que le guste y al que no. No, obvio. Pero... Bueno, ¿saben a quién vamos a sumar a la conversación? A Leo García, está en comunicación con nosotros, cantante y músico de rock, pop y música electrónica de nuestro país. Leo, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos el teléfono, por sumarte a esta charla sobre Soda. Y bueno, básicamente preguntarte a vos también, ¿no? ¿Qué significa Soda en la historia de la música? ¿Cuál es su legado? ¿Qué significa para vos? Y para mí significa que es la mejor banda de Latinoamérica, Soda Stereo, como lo mejor que ha salido de nuestro país para el mundo.
Cerati el mejor artista, viste, todo como lo mejor, o sea, sin discusión, más allá de los gustos, las evidencias están a la vista, o sea, Soda Stereo hizo la gira más grande que cualquier otra banda en la historia del rock nacional pudo haber hecho, lo mismo Cerati, ¿no? Un artista de vanguardia que pudo sacar, cruzar el charco y hacer internacional su música, así que las evidencias son las que hay, o sea, va más allá de los gustos. Bien. Leo, para meternos un poquito quizás en la historia de Soda, en la intimidad de ellos, ¿qué puedes decir de cada uno de ellos como personaje? ¿Cómo hacía que eso funcionara y se transmitiera desde la música, desde el escenario? Mira, muy copado, porque bueno, yo tuve la oportunidad, creo que me gané el espacio, o sea, yo formé parte de Me Verás Volver, la última formación de Soda Stereo, y pude ver a cada uno, y bueno, lógicamente un gran carisma a los tres, ¿no? Porque esa química que tenía Soda sucedía con los tres, más allá del talento infinito de Cerati, sucedía con ellos tres, así que bueno, muchas anécdotas lindas, muy humanos todos, ¿no? Muy inteligentes, creo que son personas realmente inteligentes, porque han sabido hacer también un gran negocio su música, su carrera. Vi mucha sensibilidad en los tres, viste, son personas sensibles. La verdad que buenísimo, no sé, guardo todos recuerdos re lindos con cada uno, o sea, bien. Los ensayos, las giras, las cenas, los shows, más que nada los momentos de la cena, las previas, los camarines, viste, todo eso que se vive, mucha humanidad por parte de cada uno. Bien, y en la relación entre ellos, ¿qué veías? Mira, mucha seriedad, mucho respeto. Uh-huh. Mucho respeto entre cada uno, muchísimo respeto, ¿viste? Así como una relación adulta, ¿viste? Algo adulto, algo maduro. Bien. ¿Y cuánto cero inmadurez, por decirte de algún modo así. Bien, ¿y cuánto de lo que se decía por fuera de la relación que había entre ellos era real, de eso que hayas escuchado? Uh-huh. Sí, totalmente, no hay ningún misterio, o sea, se habían puesto de acuerdo para volver y entonces había que ensayar todos los días. Sí, cada uno aportaba lo mejor de sí y se notaba siempre el liderazgo de Cerati, digamos, desde el lugar de que era Cerati el que decidía la mayoría de las cosas. De hecho, casi prácticamente decidió él que se formara el grupo de vuelta. Sí. Así que eso también se notaba, esa actitud por parte de los otros dos, ¿no? Siempre mucho respeto a Gustavo, mucha actitud de dejar que fuera él el guía principal de todo. O sea, eso también, ¿no? Bien. Leo, yo te quería hacer una pregunta. Colaboraste, bueno, muchas veces con Cerati, con Soda. ¿En algún momento con Gustavo pensaron en hacer un disco a dúo, como hicieron en un momento Spinetta y Fito, o Charlie y Pedro Aznar? ¿Con quién? ¿Conmigo? Ajá, sí. No, sí pensamos en hacer pintar. Sí, pintar, y vamos a... Cuando de esa gira que nunca volvió, como tenía que haber vuelto, habíamos pensado que íbamos a hacer una exposición de cuadros juntos, que íbamos a pintar y que íbamos... No tenía esa faceta de Gustavo, pintor. Sí, porque dibujaba muy bien. Entonces, como yo también, habíamos estado en una fiesta previo a que se fuera de viaje, le había comentado eso, me dijo, me encanta la idea, hagamos una exposición de arte juntos. Me dice, total capilla, que un amigo de él, pintor, me dice, lo arregla todo él, y pintamos los dos y hacemos una expo. Buenísimo. Sí. Y bueno, lamentablemente no vino, bueno, como saben, todo lo que pasó, pero... eso sí, vamos a hacer juntos. Era algo que habíamos dicho de hacer. Bueno, ahí tenemos otra parte de la intimidad también de Gustavo. No sé si alguno más quiere preguntarle algo a Leo, pero bueno, primero agradecerte, Leo, y bueno, sacarte un poquito de lo del programa de hoy, de Soda Stereo específicamente, y preguntarte a vos, ¿sí? ¿En qué momento de tu carrera te encontrás? ¿Qué estás proyectando? Mira, creo que el mejor momento, porque estoy por editar una nueva canción que se llama Fusionados, que bien. Sale el 2 de noviembre, el videoclip y la canción. Estoy con una banda impresionante de músicos que voy a tocar. Debuto con esa banda el 10 de noviembre en el Personal Fest, que es Fernando Zamalea en la batería, que había tocado con Gustavo también, y con Charlie García. Javier Malosetti en el bajo,
y Juan Blas Caballero en los teclados. O sea que esto es una banda impresionante y estamos ahí preparándonos para estrenar ese sonido en el Personal Fest. Y bueno, después ahí, pero después estoy tocando muchísimo todos los fines de semana en mi formato como solista total. Así que me mantengo muy activo. También estoy trabajando en Rock del País junto con el Bebé con Tepomi, que estamos ahí apoyando toda la nueva movida del rock nacional. Bueno, gracias también por eso nos acabas de contar, esa formación que suena con unos nombres increíbles. Tremendo. Así que debe sonar de esa manera también, así que sí, bueno. Sí, no, es realmente increíble la energía que se vive. Y lo bueno de tocar en el festival es que se va a filmar todo y lo van a poder ver de todas partes, ahí en YouTube, en todos lados. Bueno, muchísimas gracias por ese anuncio también. Te dejo abierto, no sé si alguien quiere hacer realmente una pregunta, pero bueno, gracias por habernos atendido el teléfono nuevamente, por haberte sumado a esta charla y bueno, conocer un poquito de esa intimidad de Soda y lo que vos viviste con ellos. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, saludos a todos y bueno, lo mejor. Y feliz Día de las Madres para todas las madres el domingo. Muchísimas gracias, Leo. Hasta luego. Bien, pasaba Leo García, cantante, músico de argentino que vivió, que creció también, ¿no?, con Soda y bueno, y ahí está, nos contaba lo que está haciendo, así que no mucho más para decir. Con respecto a esto que le preguntaba a Leo, que tiene que ver con los personajes, ¿no?, o cómo se generaba esa simbiosis o esos engranajes entre ellos, ¿no?, ¿qué significaba cada uno dentro de la banda? Y para mí, siempre lo que se habló, entre comillas, lo que se rumoreaba, era que entre Charlie y Gustavo, por ahí era donde se generaban las mayores discusiones o peleas y demás. Y Z ahí siempre como mediando y como una especie de unión entre ellos. Pero más allá de eso, es interesante lo que se generaba a veces con los que colaboraban con Soda. Porque, por ejemplo, Gustavo Cerati estaba como fascinado con Daniel Melero, ¿no? Y eso generaba que Zeta no estuviera del todo como contento. Era como que veía que había otro integrante. Pero además era la época de Canción Animal. Incluso después, bueno, Melero y Cerati hicieron un disco. Pero Cerati era muy como de engancharse con un músico o con un artista y como que ir a fondo con eso. Y bueno, eso generó que por ahí, en ese momento, en fines de los 80, principios del 90, como que Z no le gustaba del todo esa demasiada participación de Daniel Melero. Por ahí, el otro día justo hablaba de eso y una amiga me dice, me parece que quizás Melero fue como la Yoko Ono de... Sí, totalmente, es verdad. Del grupo, porque fue cuando Cerati hace Colores Santos con Melero, estaba también como en medio, no sé si crisis, pero también estaba como, había ya un cierto agotamiento de Soda, después de lo que había sido la gira Canción Animal y lo que seguía con Dynamo. Entonces medio que él quiso buscar otro tipo de trabajo y hacer otras cosas y encontró a Melero como en ese momento su compañero ideal. Entonces generó por ahí eso, un poco sí, de... Sí, incluso vos, Pau, capaz que te acordás, pero hasta esa fascinación de Cerati generaba celos en la novia de ese momento de Cerati. Claro, sí. Porque estaba como muy siempre amigo, sucedía. Iba... Era una relación muy particular la que tenía Melero con Cerati, entonces eran como... Y en un momento casi que creo que... Se dudaba. En el sentido de que o Melero se aleja un poco o no sigue más Soda, por eso después del disco a dúo y de sus participaciones en Canción Animal y demás, como que, bueno, ya Melero se fue como alejando un poco porque era también medio, bueno, no hay un cuarto Soda. Siempre se hablaba del cuarto Soda, si era Tweety González, Coleman, o... Pero bueno, Melero para mí tuvo como mucha importancia en el concepto de los discos y todo eso. Bueno, hablábamos esto del cuarto Soda, pero recién decíamos, o vos, Leo, nos comentabas de que muchos artistas le dijeron a ellos no hace falta que haya más, ¿no? Más de ustedes tres. Así les decían. Y pues, era una banda que era muy completa, como te contaba antes, cuando yo me puse a analizar así musicalmente, te das cuenta, con solamente escuchar una canción, cualquiera sea, que... Los tipos hacían un gran trabajo musical. Y siempre, bueno, en los shows en vivo siempre estaban con otros músicos. Yo no recuerdo si habré visto un show grande, así, estilo DVD, que salgan ellos tres así a trío. No, y ni siquiera en los shows, en las giras que hacían por las provincias, siempre iban con un músico. Siempre iban con algún músico. Daniel Sáiz, me acuerdo que estaban los teclados, Fabián el Quintero. Zorrito en otra época. Ah.
Que me acuerdo, el Zorrito en una época estaba medio enojado porque quería ser como integrante estable de Soda. Y no. Y dio una nota en la revista Pelo así medio tirando mala onda. Y, no, no. Andrea Álvarez hacía percusión en la época de Canción Animal. Siempre tuvieron como otros músicos. Pero sí, lo que dice, lo que decíamos más temprano era que Coleman en un momento, en los comienzos de Soda, era como parte. Y Coleman un día le llamó por teléfono y le dijo, no, ustedes ya son una banda, ¿para qué me quieren a mí? ¿Entendés? Con ese bajo, esa batería, esa guitarra y esa voz, no hace falta más nada. Pero es muy interesante lo que dicen ellos como músicos, de que no hayan tenido como un tecladista como integrante formal de la banda, pero a la vez que los teclados hayan tenido tanta importancia en la música de Soda. Bien, nos vamos al corte y enseguida vamos a seguir hablando de Soda, por supuesto, repercusión internacional hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno de los circos más importantes, Cirque Soleil, le dedicó una obra completa, ¿sí?, un espectáculo completo llamado Séptimo Día, con repercusión, como decimos, en todo el mundo, no solamente en Argentina y en América Latina. A ese nivel, Soda Stereo sigue llegando. Nos vamos a un corte y enseguida sigue más Distintos Parecidos. El último bloque de este Distintos Parecidos lo presento de esta manera, diciendo sobredosis de TV, diciendo te hacen falta vitaminas, trátame suavemente, cuando pase el temblor, signos, persiana americana, podemos seguir con un montón más. Vamos a hablar de las letras de Soda Stereo, ¿sí? Dediquémosle un ratito a entender qué nos decía Soda Stereo. ¿Te animás, Pau, a contar un poco algo de la letra que te impacte, que quieras contar? Sí, por ahí... Nada, yo por ejemplo conocí a Soda, el primer tema que conocí fue Persiana Americana, que me flashé muchísimo con ese tema, la letra. Después me enteré que es uno de los pocos temas que no está escrito por Cerati, sino que... Y Desilusión Total fue. No, pero bueno, me enteré así y dije, wow. Me parece es muy buena esa anécdota lo mismo. Sí, porque es de un concurso de letras. Es un concurso de letras y ese tema queda segundo. Queda segundo y después. Y a Cerati, como era parte del jurado, le gustó y le escribió al pibe, que es apellido Dafunquio, pero no tiene. Era Dafunquio, pero no tiene nada que ver de Germán Dafunquio. Jorge. Y le dijo, ¿podemos hacer algo con tu letra? ¿Te imaginas? El pibe debe estar viviendo las regalías. Claro, las regalías. La Polinesia. Se aseguró la vida. Sí, genial. Nada, por ahí, bueno, la mayoría igual de las letras siempre fueron escritas por Cerati y por ahí no tenían un contenido tan, no sé, político, no tenía una ideología más, no sé, como Onda Los Redondos, viste, que por ahí tenían una cuestión más social, sino que era más, no sé, de cuestiones por ahí cotidianas y le daba una vuelta, me parece. A mí lo que me parece como interesante, que siempre me llamó la atención de Cerati, que lo dijo en varias entrevistas, es que no le gustaban a él las letras que él escribía. Él no estaba contento con las letras que escribía. Es más, muchas veces buscaba colaboraciones. En Fuerza Natural, en el último disco, hay varias letras de Adrián Paoletti, que es un músico under, que me acuerdo que yo le hice una entrevista y me contó, dice, me lo crucé a Cerati en una fiesta. Nos conocíamos, él conocía a mi banda de los 90, y dice, che, ¿te animás a escribir unas letras, dice, para mi disco? Solamente que hablen de viajes y naturaleza. Y como está, le pasó como los demos así en un CD, y como estaba de vacaciones, se fue a escuchar al auto, o sea, el único lugar donde tenía para escuchar CD Paoletti para hacer letras era en el auto, así que se ponía frente a la playa y ahí ponía la música y ahí empezaba a hacer. Y son tres o cuatro letras de Fuerza Natural, son de él. Pero él nunca estaba, para mí hizo grandes letras, pero él nunca estuvo del todo satisfecho con la... Es más, dejaba todo... Para el último. Hacía, o sea, toda la música toda y después música a lo último. Y le salían rapidísimo las letras, ¿viste? Como que salían así, pero le costaba. No era uno de sus mayores por ahí trabajos. El contenido de las letras es increíble, las metáforas. Claro, sí. Lo mismo lo que dice Pau, tiene razón. No tenían compromiso social, pero sí son muy significativas de una época. Claro. Sobre todo el primer disco, los primeros dos discos, hablan todo de la búsqueda del placer, de los medios de comunicación, de la incomunicación. Bueno, es todo la posmodernidad, o sea, estaba como todo muy presente. De estar dentro del jet set, pero también desde afuera, del consumo, de la necesidad de consumo, pero también de renegar un poco de eso. Me parece que en ese sentido son geniales. Y después se volvieron por ahí un poco más confesionales, si se quiere. Incluso podés ir viendo hasta medio que novia estaba con él cuando hizo cada disco. O sea, que en ese sentido se volvió... Pero para mí me parece un gran letrista, pero
él mismo no se reconocía como un gran letrista. No, y aparte, pocas letras fueron como autorreferenciales. Por ejemplo, T para Tres, que se lo dedica por ahí a la situación que él tuvo cuando se enteró que su padre estaba enfermo. Él dedica esa letra, o Zona de Promesas también a la madre, pero al margen de eso no tienes como letras tan relacionadas con, tan directas, digamos. Uh-huh. Bien. Y que hablen de eso, de lo humano, ¿cuál es el tema así que vos digas, ¿cómo voy a estar este día escuchando esto? Porque me destruyó. Y yo creo que hay una gran frase que todo el mundo le ha quedado así como muy grabada, que ya de su etapa solista, ¿no? Que dice, pones canciones tristes para sentirte mejor. Y yo creo que esa letra por ahí es como muy... O sea, yo cuando la escuché la siento como muy, muy humano. O sea, muy humano, digo, hablando de algo propio de él. Pero sí, que yo tengo otra. El fin de amar es sentirse más vivo. Esa también. Esa es tremenda. No, y hay liberadora, otra, ¿no? Sí. En una entrevista él dice que hay una frase que a él le gusta mucho, que es mereces lo que sueñas. Él claro, se siente que se sentía muy identificado con esa frase. Sí, y también me encantó como la vuelta de tuerca que le dio a ponerle al tema Corazón Delator, citando al cuento de Edgar Allan Poe, pero que va por otro, claro, lado. Otro lado. Me encantó, claro, me pareció genial como esa vuelta de tuerca, que el corazón como delator de un sentimiento y no como lo pasa en el cuento policial de Poe. Yo, si me lo permito, Corazón Delator creo que es como también uno de los temas de eso que vos decís. Es una obra. Sí, claramente. Desde la influencia, o sea, digo, leyendo las letras, escuchando las letras de Soda, ¿qué creen que los puede haber influenciado en el momento de escribir? Digo, así, alguien que... ¿Sabés lo que tenía Gustavo Cerati? Que él lo contaba, también tenía un diccionario que creo que le había puesto Diccionario Moderno, y era un cuadernito que tenía donde anotaba, él, donde escuchaba alguna palabra o veía una palabra o la sentía en otra letra de otra canción y se anotaba esa palabra me gusta. Entonces después, cuando empezaba a escribir las letras, agarraba ese cuadernito con su diccionario de palabras que le podían servir para una canción. O sea, iba más allá del sentido de las letras, también iba muy por el lado de la fonética, o sea, de cómo sonaba la palabra. Pero me parece que él era como anti bajada de línea, anti mensaje, o sea, no era como ese. Ustedes tienen que pensar esto, o la revolución esto, o lo otro. No, él iba por otro lado. Sí, cada cual por ahí le daba el sentido que quería, claro, como que no hacía referencia a nada específico. Abierta a la interpretación. Claro, sí. Sí, en los primeros discos por ahí, qué sé yo, estaba muy... era muy notable el sentimiento ese de ir a bailar, de no saber si estás contento o no porque estás ahí, de que la pasás bien y mal a la vez. Esa cosa, bueno, en temas como Danza Rota, Picnic en el Cuarto B, como esa sensación también de lo que estaba viviendo él, de la fiesta y que eso, también se trasladaba ahí. Pero después aparecen cosas por ahí un poquito más abstractas o más para que se prestan para otra interpretación. Bien, nos metimos un poco en Cerati en sí, ¿no? Si bien estamos hablando de Soda en este programa, nos metimos en la figura de Cerati. Lo escuchaba Zeta en una entrevista que decía, y por algún momento nosotros con Charlie tuvimos que hacer de más o demostrar más para no ser los músicos de Cerati, ¿no? Algo así, quizás estoy pecando de no decirlo tal cual, pero ¿creen que fue así, que Cerati tenía esa figura tan fuerte que en algún momento, bueno, tuvieron que luchar con él? Y yo creo que Cerati era... Dios. No. El dios de la música. No, yo creo que él tenía una personalidad bastante particular y por ahí cuando... Que lo he visto también en otras personas que son muy buenas en lo que hacen y al mismo tiempo son como muy exigentes con ellos mismos y como que elevan la vara muy alto. Entonces yo creo que en el caso de ellos, puntualmente, trabajando con él, yo creo que por ahí puede llegar a pasar eso. Y aparte que él tenía como capacidad de líder todo el tiempo, bueno, charlábamos fuera de cámara por ahí, que se evidenciaba un poco el hecho de que cuando había una gira o algo, como que él estaba pendiente de muchas cosas o como que era el que dictaba cosas. Pero no sé, yo individualmente, escuchándolos como con oído de músico, a cada uno te das cuenta de que Soda era una comunión de gente y no... Si bien Cerati era tal vez la cara visible,
o el frontman, por así decirlo, porque, qué sé yo, componía las letras, o la mayoría de las letras, o cantaba. Me parece que desde el principio de la banda hasta el final, los tres hicieron un trabajo impecable. Bueno, nos tenemos que despedir y los voy a despedir a ustedes para que los chicos nos puedan despedir a nosotros con un tema de Soda, obviamente. ¿Qué vamos a hacer hoy si no hay un tema de Soda? Ringo, muchas gracias por haber estado acá. Pablo, muchas gracias. Bueno, por contarnos esas historias y meternos en Soda Stereo, en el mundo de Soda Stereo. Leo, muchas gracias. Gracias. David, muchas gracias. Y bueno, deleítenos, creo que ya sé cuál es el tema que se viene. ¿Cuál es? ¿Te para tres? Me lo quemaste. Me lo quemé. Nunca se puede quemar ese tema. Adelante, nos encontramos el lunes. Siguen hasta hoy. Gracias totales.